En una emotiva ceremonia, la Escuela San Rafael Arcángel de la Fundación del Magisterio de la Araucanía dio cierre al proyecto de la cafetería inclusiva La Ranchera. Esta iniciativa, financiada por el Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, representó una inversión de 11 millones de pesos y tuvo como objetivo principal brindar habilidades prelaborales a 15 jóvenes en el campo de la cafetería y repostería. El evento contó con la destacada presencia de la Seremi del Trabajo y Prevención Social, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, el Seremi de Hacienda, representante de SENADIS Regional, la Fundación del Magisterio de la Araucanía, invitados especiales, el director del establecimiento, además de docentes y apoderados. Bueno, nuestro servicio a través de la línea del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos financia iniciativas de la sociedad civil, principalmente de organizaciones con personalidad jurídica, y en este ámbito financiamos también líneas asociadas al emprendimiento, principalmente a través de autoempleo y talleres laborales. Pero el objetivo principal es entregar herramientas y fondos para que jóvenes, como hoy en día estamos compartiendo, puedan contar con herramientas para avanzar hacia la inclusión social y puedan también participar activamente en el mercado laboral. Felices porque hemos podido implementar con este taller laboral con recursos que antes eran impensados, entonces podemos seguir, continuar ahora en la escuela desarrollando esta cafetería, dándole este lineamiento a nuestros estudiantes y a nuestro curso de taller laboral. Así que agradecido por el apoyo que nos ha dado la Fundación de Magisterio de la Araucanía para poder presentar este proyecto y para poder trabajar con las personas que trabajamos en la Escuela San Rafael Arcángel, que son profesionales comprometidos no solo con lo que tenemos estudiando en el colegio, sino que comprometidos con la sociedad, que sale más allá de la sala de clase. Como Fundación del Magisterio de la Araucanía estamos muy orgullosos de lo que hoy hemos visto acá, lo que han logrado estos jóvenes del taller laboral a través de la cafetería inclusiva La Ranchera. Hoy día hemos visto el resultado de múltiples esfuerzos, de compromiso y dedicación de estos jóvenes y de su familia. Y queremos agradecer enormemente a todos los que hoy día nos han acompañado, a los seremis que han estado presentes, a la Universidad Autónoma, a la Junta de Vecinos que nos ha facilitado este espacio para que estos jóvenes puedan desarrollarse integralmente y desarrollar competencias que en algún momento les van a permitir implementar en un futuro próximo habilidades para el mundo laboral. En esta ocasión se anunció que se otorgarán 15 becas para la certificación de competencias en diversas áreas de cafetería y repostería, gestionadas por Chile Valora a través de la Universidad Autónoma de Chile. Y nosotros como Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de Chile Valora también hemos hecho un importante aporte al desarrollo de los jóvenes que hoy día están trabajando en esta cafetería inclusiva. Logramos en un acuerdo con la Universidad Autónoma generar 13 becas para que ellos puedan certificarse y tener validadas a través de esta certificación de Chile Valora las competencias ya sea de garzones, de pasteleros, para poder mejorar su incorporación en el mundo laboral, que es lo que nosotros apuntamos como Ministerio de Trabajo. Nosotros como Universidad Autónoma aportaremos también, como les decía anteriormente, un grano de arena que consiste en que vamos a financiar la certificación de estos niños ante Chile Valora, de manera que los niños también puedan obtener una mejor empleabilidad en el caso de que ellos deseen insertarse al mundo laboral decididamente. Ha sido un resultado muy grato, no tan solo para nosotros, sino que también para los jóvenes que han sido parte de este taller laboral. Hemos tratado de que la mayor cantidad de autoridades puedan participar de este evento para visibilizar este trabajo que se está realizando con estos jóvenes de la Escuela San Rafael Arcángel, y en este sentido invitamos a participar de la cafetería La Ranchera a todos quienes visiten la comuna de Para las Casas.